Noticieros. Rancherita del Aire. Tal y como se había dado a conocer por las autoridades de la Fiscalía, han disminuido los casos de violencia contra la mujer. El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinosa Eguía, declaró que durante el fin de año solamente se recibieron 2 casos de los cuales las mujeres no quisieron denunciar. Sin embargo, a través de psicólogos y atención a víctimas, se les atienden las mujeres para que formalicen la querella, pero en algunos de ellos no interponen o simplemente desisten y se les da continuación, pero sin personas detenidas, aseguró el funcionario. Hay reportes de personas, mujeres agredidas ahí, 1 o 2 casos. Sin embargo, estamos a espera de que se presente, se formalice la querella o denuncia, ¿verdad? Ante el centro de apoderamiento, o también nosotros si es de ámbito competencial, para activar el aparato de investigación y judicializar el caso según la gravedad del asunto posible. ¿En base a experiencias, algunas mujeres desisten de o no quieren denunciar, licenciado? Pues, por cuestión de idiosincrasia, ¿verdad? Algunas personas, algunas mujeres, ¿verdad?, deciden no denunciar porque hay dependencia económica, hay violencia económica, ¿verdad?, patrimonial. Pero sin embargo, pues se activan los protocolos de atención a víctimas y se les da tratamiento específico para animarlas a que culminen con ese tipo de violencia, ¿verdad? Y darle las medidas de protección respectivas que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales. Noticieros. Rancherita del Aire.